Vega, en los años 80. Hoy, en un centímetro cuadrado, podemos meter 100 gigas. Y lo más importante, un gigabyte en el año 82 costaría 1 millón de euros. Y hoy cuesta aproximadamente 5 céntimos. Eso es gracias a que hemos logrado nuevos materiales que permiten grabar información en mucho menos espacio. Pero también hay que tener en cuenta que no solo es el propio material donde se graba, es el grabador. El dispositivo que graba tiene que ser muchísimo más preciso. Y el dispositivo que lee la información también. Pero bueno, tenemos ejemplos de materiales, nuevos materiales en muchos más ámbitos, como pues, los textiles, las propiedades de algunas prendas que cambian pues, según las necesidades. Digo que a mí me gusta mucho la montaña, pues las chaquetas de alta montaña de hace 30 años, pero en verdad no tiene nada que ver. Primero pesaban un montón, te ocupaban la mochila entera, y ahora hay chaquetas de estas que te cubren del frío, son impermeables, y las apretujas y te ocupan una cosa así. También son caras. Se ha avanzado también en esos sentidos. Pero no solo en ropa, pues en útiles de cocina, las ollas rápidas de hace 25 años y las de ahora, no tiene nada que ver. Materiales capaces de reparar huesos y dientes, los empastes, los implantes dentales que tenemos hoy en día. Los teléfonos móviles. Claro, los teléfonos móviles, la mayoría de los que estéis cansados recordaréis cómo eran los teléfonos móviles hace 20 años. Los teléfonos móviles eran zapatófonos, o sea, eran un tamaño así. No había otro de uno, como de Nokia de los años de los 90, que servían para llamar por teléfono y recibir llamadas, nada más, y tenían la increíble capacidad de memoria de almacenar hasta 9 números de teléfono. Eso era lo móvil. Hoy en día, un móvil realmente es un dispositivo que permite ver y grabar películas, escuchar música, oír la radio, conectarte a internet, enviar mensajes, etcétera, 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 y además se puede llamar por teléfono. Otro ámbito muy importante, el de la transformación de energía, mejor que generación, de formas que llamamos limpias, de la energía solar o la energía eólica. Esto es muy importante en nuestra sociedad también. Fijaros cómo han ido evolucionando los aerogeneradores en los últimos 30 años y con una prospección a 5 o 10 años. Esto está a la escala en cuanto a tamaño y en cuanto a la potencia que podían generar. Ahora estamos más o menos por aquí. Pero se prevé que en poco tiempo vamos a tener ya aerogeneradores de 20 megavatios. Eso quiere decir que con 50 aerogeneradores de estos es el equivalente a una central nuclear pequeña. Pero claro, el pasar de aquí a aquí no es solo decir voy a hacerlo más alto y más grande. Pues claro, si lo haces más alto, los materiales que digamos, constituyen lo que es el pilar de sustentación, tienen que ser capaces no solo de aguantar el peso de lo que es el aerogenerador, sino de el aerogenerador girando y con rachas de viento muy fuertes. Evidentemente, si los hacemos muy grandes con los materiales que teníamos hace 25 años, romperían. O sea que, fijaros la importancia que tienen los materiales en el diseño de nuevas fuentes de energía.